Bona tarda, sóc el Cristian Pascual, director del Festival Inèdit. Estic amb el Pep Salazar, que és el nostre curator d'aquesta activitat, que és el Sala de Mezcles. Moltes gràcies per estar aquí. Aquesta és una activitat que portem 3 anys desenvolupant, amb sobretot l'ajuda de Media Desk, o com t'ho diguem, t'ho torno a dir. De l'Àlex Navarro, des de l'oficina de Media Europa. Digue, ajuda'm, sisplau. Aquí la suport representadora. La manera correcta de dir-ho sense teleprompter és Europa Creativa Desk Media Catalunya. Gràcies, Nadal. Sabia que fallaria avui. Realment estem molt agraïts a l'Àlex i al seu equip per l'ajuda que ens està donant per, sobretot, construir aquesta activitat una mica als marges del Festival Inèdit, que també el tema dels marges i la perifèria és una constant en aquesta activitat, i sobretot en aquesta edició el que estem fent és canviar també una mica el format, ho estem passant a torn de tarda perquè creiem que aquestes converses, que aquests diàlegs que volem establir en aquesta activitat encaixaven molt més en aquest tipus d'horari i en aquest tipus d'ambient, no? Més que no un ambient acadèmic. Jo crec que aquí simplement estem per xerrar de creativitat, per captar idees i que en molts casos es connectaran no directament només a les taules, sinó entre elles, no? de forma estructural. Després l'Àlex al final també ens farà una ajuda sobre tot el que estarem escoltant avui. I res, jo agrair a tot l'equip que està ajudant a aquest Sala de Mezcles estigui, a vosaltres per estar aquí. Espero que surtin idees fantàstiques avui i gràcies al Pep per tot el que més. Gràcies, Cristian. La idea de parlar de creativitat als marges, no? d'aquesta perifèria de coses que no són, que estan sota radar, que no són òbvies, que no estan al mainstream, no? I sota aquesta idea hem anat construint els elements els últims anys i jo crec que avui tenim un programa molt, molt potent de conèixer projectes que sí que alguns tenen renom, són molt coneguts i dins del sector i la música evidentment tenen molt de pes, però que són projectes que realment tendeixen a ser aparadors i que tendeixen a ser gent que té una visió molt, molt privilegiada de coses que estan passant que normalment no arriben, no? Per això l'Inèdit, que també és un d'aquests festivals que trenca esquemes en el seu programa i amb les seves propostes, doncs acull aquesta Sala de Mezcles, que la fem al FIU, i el FIU, que és on estem, no és un coworking, és un espai, abans l'hem definit amb l'Humbert, hem definit com a caixa d'eines. És una caixa d'eines per creatius, és un lloc on els creatius venen i troben altres creatius, troben eines per poder-se connectar amb la idea que parlava el Cristian de connectar idees i connectar projectes. Per tant, comencem amb el primer debat, primera xerrada, val? Per tant, Víctor i Miguel, si voleu. Víctor és director d'una plataforma que se llama... Codirector d'una plataforma que se llama Serializados. Y ahora se explicará, vamos a poner un pequeño vídeo que nos ha traído para presentar la plataforma, que se explicará más a fondo a qué se dedican y qué hacen. Y lo vamos a contraponer con un festival de documentales y música, es Docs Lisboa, sin la S, disculpa. ¿Vale? Y vamos a trabajar estas dos ideas. Por tanto, ¿podemos el vídeo? ¿Te parece bien? Ojo, que venga el creador de Breaking Bad, cuidado. It's been a real pleasure to be here at the festival. Well organized and very exciting. Jo en soc molt fan i crec que si sou guionistes heu de venir. Estoy súper emocionada porque como siempre me encanta verme con mi público. Volveré a Serializados, ha sido un gustazo. I lo digo sinceramente. Molt content d'estar aquí a Serializados, que mai sé dir-ho, sempre dic Serializados, i és Serializados. Serializados. El passat, bueno, com dibuixeixis una mica com no està com acabat, va ràpid.
És broma, no? És un tio que m'encanta la tendresa que té de Heavy. Trobo com un esperit molt lliure. Hòstia, que vingui Vincent Gilligan és com que vingui Santa Claus, no? I jo vinc aquí a riure amb el Pepe Colubi, l'Ernesto Sevilla i una mica de cachondeo al festival que toca, toca. Víctor, ¿qué es Serializados? Somos un poco una... O sea, lo principal que hacemos es el festival, así que ahora hace un mes que hemos acabado. Es un festival internacional de series que hacemos aquí en Barcelona y que sigue teniendo este punto de que hacer un festival de series es un poco complejo, porque es una... ver una serie, pues cuando va a ver, pues muchas temporadas, mucho tiempo, y es un consumo un poco fragmentado, ¿no? Y bueno, hemos ideado una especie de festival que se basa también mucho en charlas, en masterclasses, en talleres, en proyecciones también, pero que no es principalmente solo la base. Y después nosotros partimos de una revista online, entonces tenemos como la comunidad dedicada al mundo de las series en la revista, y el festival es como el epicentro anual, y además de eso también hacemos un programa de televisión. O sea que nosotros somos una plataforma que estamos en el mundo de la televisión, de online con artículos, del festival y también colaboración con otros medios. O sea que es un poco una mezcla de cosas siempre relacionado con el mundo de la serie y televisión. ¿Qué es Doc Lisboa? Gracias y disculpen de no hablar catalán. Doc Lisboa es un festival de cine documental que ahora terminamos la 16ª edición en el domingo, así que justo ahora. Y bueno, la idea de Doc Lisboa siempre es a cada año repensar lo que puede ser el cine documental. Así que nuestra idea es no ver el documental como una forma de cine, pero sino como que una especie de encuentro entre el cine y la realidad, y eso puede invocar todo lo que sea otras formas que no las que estamos acostumbrados de ver en el documental, sí, incluso los medios de ficción, porque es mucho más como que una reflexión sobre el real y el contemporáneo. ¿Y qué tendencias estáis observando desde vuestra plataforma, desde vuestra visión, ¿no? desde este gran escaparate que son las dos marcas? ¿Qué tendencias observáis cada uno en el sector? ¿Qué tendencias? ¿Qué tendencias? Bueno, yo creo que el cine documental tiene esta característica de siempre estar en confronto con el mundo. Así que, y la tendencia es que a cada momento, por estar tan en contacto con el real, siempre está como que trayendo nuevas formas de hacerlo y de inventarlo, porque igual lo que se tiene en cada momento es que para pensar el de ahora no es solamente traer la historia y lo que puede ser el futuro, sino también, por ejemplo, traer mucho de lo que son los sueños. Por eso decía que hacerlo como mirar una forma o algo, me parece que ya no es la forma más justa de mirar lo que puede ser estas formas de hacer cine. Hay muchas tendencias que, digamos, dependen muy bien de qué parte del mundo estés, hay unas cosas u otras, pero sí que un paradigma actual es que hay, digamos, una cantidad de series inhumana. Ahí no hay tiempo para ver todas las series, y hasta ahora quizás los críticos de series podían estar un poco al día de lo que pasaba, pero ahora ya ha pasado como la literatura, como el cine, que el volumen de creaciones que se estrenan cada semana casi es imposible de abarcar, ¿no? Y entonces yo creo que la misión de los festivales, y en eso imita quizás lo que haría el cine, es dar una prescripción, es dar una forma de ver y de entender el mundo a partir de las series que programas, de hacer un pequeño filtro, ¿no? De hacer de ayuda. Y entonces, por ejemplo, una cosa interesante es que las series documentales, desde el boom de las plataformas de streaming, ha sido un canal muy importante para creadores para poder desarrollar historias que industrialmente sean muy relevantes
y que el formato del tiempo les dé mucho más carácter de investigación y poder trabajar temas que a veces con una película de estreno en salas que tenía un poco taquillaje, siendo partners con una plataforma de streaming o con una cadena de televisión que apueste por estos modelos, poder llevar a cabo investigaciones más longevas, ¿no? Yo recuerdo el año pasado en el festival tuvimos Muerte en León, que es una serie que no sé si de aquí alguien la ha visto o la conocéis, sobre el caso del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, asesinada a pistoletazo en medio de la calle. En un puente, ¿no? Sí, sí. En un puente. Y hay una serie sobre eso. Hay una serie de 4 capítulos hecha por Justin Webster, muy, muy interesante, y que, ostras, seguramente como película quizás hay poca gente que vaya a pagar en taquilla para verla, pero en cambio las oportunidades que dan las tele o las plataformas de streaming sí que dan una vida de ser un poco más relevantes. ¿Y en qué plataformas está esta serie? ¿No? Esta estaba en Movistar, que buscó solo un año, y ahora creo que está en Filmin y demás, y en el exterior se ha vendido por ahí. ¿Y a vosotros os afectan las nuevas formas de distribución, ¿no? Las nuevas formas de consumo al final de la gran audiencia, ¿no? Está claro que hace un par de años que ya están como bien instauradas estas nuevas formas, estos nuevos modelos. Sí, incluso siempre todos los años hemos hecho como que parcerías con el este, con este tipo de plataformas. Por ejemplo, ya hemos tenido Filmin con nosotros, Wubi, sí, ahora está así, como que lo sabemos, ¿no? Y bueno, pero la idea siempre es como que intentar que estas plataformas, igual por ser conectadas en todo el país, estén más atentas a estas formas de serie que no son tan inmediatas de encontrar. Incluso en estas plataformas medias de distribución, así que incluirlos y conectarlos con la audiencia de Dark World, igual es traer estos contenidos, esperamos, para sus medios. Y por ejemplo, este año que hicimos una retrospectiva del cine de la zona del Eufrates, que es el río que está como en Siria, Irak, Kurdistán, toda esta zona, que encontramos una plataforma árabe con el MINA y hicimos como que una parcería con ellos para que igual estuvieran atentos a un otro tipo de cine. Así que esas plataformas que me parecen súper importantes hoy para la difusión de estos trabajos. Y estoy de acuerdo en que hay dos vías, ¿eh? Una vía, o sea, el festival cuando decide programar una serie que no tiene distribución en España, o lo mismo que pasa con muchos documentales, ¿no? Nosotros encontramos que somos un festival internacional porque muchas veces las producciones que queremos poner no tienen distribución en España, sino que las hemos visto en la Berlinale, en Venecia y demás, y queremos llevarlas al público local, ¿no? Y hay este punto de que el festival, igual que pasaba con el cine independiente o con solamente el documental, tiene el poder de atraer gente que descubra plataformas de televisión, gente que darle el empaque de visibilidad a un documental o una temática, y a partir de ahí queda la posibilidad de que estas series se estrenen en el circuito comercial, ¿no? Y que esto es un trabajo que los festivales también empujan para decidir que esto es interesante, esto lo apoyamos y a ver si después se conecta, ¿no? Nos pasó con una serie noruega que se llama Valkyrien, que nos había gustado muchísimo y queremos que después, al cabo de 6 meses de pasar en el festival, Filmin la distribuya, ¿no? Dices, esto es una pequeña victoria del festival que quizás, si no hubiera hecho un poco de ruido durante ese tiempo, pues no se habría podido ver, ¿no? Pero las plataformas también dan otro debate, que creo que es interesante, que es el tema de la primicia, porque hay ese punto de que cuando los festivales quieren tener siempre el estreno, el valor es el estreno, pero muchas veces las plataformas gigantes deciden que el estreno va a un festival anterior o es el día 18 de octubre porque mundialmente se ha acordado así, ¿no? Y planteamos entonces si hay proyecciones que tienen sentido una vez ya ha habido estreno de pasarlas en sala, porque no se han podido ver distribuidas en sala, o si una vez ya se ha emitido en un Netflix, tiene sentido darle visibilidad a una cosa que ya está y que la gente la puede ver en su casa, ¿no? Yo creo que también esto es interesante, como los festivales tenemos que reflexionar sobre si es una posibilidad o no que dar una segunda vida a un festival, ¿no? Siempre nos hemos considerado primera ventana y ahora quizás las reglas están cambiando. Sí. Eso creo que es la gran diferencia aún con el del documental y sobre todo del tipo de cine que nosotros mostramos de Dark Lisboa, porque la verdad es que para
nosotros el desafío aún es que después del festival, eventualmente, esas películas pueden encontrar un camino, ¿sabes? Y que traer películas con un estreno disponible es igual, significa traer más prensa y más agentes de ventas y esto que puedan estar interesados en el festival, y es mantener ese interés para que haya atención para las películas que se estrenan ahí. Todo el camino que ellas hacen después de... Porque la película sí que tiene una política de estrenos muy estricta un poco, que la competencia, por ejemplo, es el estreno mundial o el estreno internacional, así, porque... Pero viene de ahí, desde ahí, desde que estrenar una película en Lisboa, al mismo tiempo es lo que confías en el festival, pero también es saber que hay un trabajo que solo lo podemos hacer con ese tipo de novedad en las películas, y que sí que tiene un montón de cuestiones sobre lo que ocurre en este momento en que tantos festivales piden este tipo de estreno, que las películas tienen un desafío muy grande para este tipo de películas, que el mercado ya es muy pequeño, así que esto hace a ellas es que al final solo algunas desde ahí, pero bueno, pero eso es no tengo una solución. Y vosotros desde Lisboa, ¿hacéis proyecciones fuera del momento del festival? ¿O solo es circuitos comerciales fuera de Lisboa? ¿O? Hacemos, por un lado, tenemos una especie de pequeño proyecto de distribución que de junio a, de enero a junio de cada año estrenamos cada una película por mes en la sala de Lisboa y de Porto, así que son las dos mayores ciudades de Portugal. Y después tenemos una gran plataforma de extensiones con cineclubes de zonas pequeñas de Porto, donde llevamos siempre hacemos como que unas 15 ciudades de Portugal, que es un país pequeño, así que 15 ciudades no está mal. y no hay muchas más. Y llevamos así como que unas 4 o 5 de cada vez a cada lugar. Pero ese es solo el nacional. Después para el internacional ahí sí que es más como que conseguir que estas películas que estén ahí. Trabajamos con un montón de otros festivales, porque por ejemplo hacemos parte de Doc Alliance, que es una alianza entre los 7 principales festivales de cine documental en Europa, para que igual haya esa flexibilidad entre los festivales de que las películas circulen entre ellos. Y la audiencia, explicarnos un poco sobre las audiencias, ¿no? Sobre cómo notáis si tenéis un feedback, si os demandan cosas, si hay una constante demanda de novedad, de innovación, esta histeria que tenemos un poco, ¿no? De necesitar cada año ver cosas ultra nuevas, porque si no parece ser que estamos en días de la marmota y eso no nos gusta, ¿no? No sé qué sensación tenéis sobre las audiencias y cómo las vais a buscar y cómo dialogáis con ellas también. Es decir, ¿cómo les explicáis estos proyectos que son realmente complejos, ¿no? Son proyectos que no son al uso. Entonces, ¿cómo les comunicáis que todo esto forma parte de una misma esfera? Nosotros tenemos una ventaja, que es que fue un poco involuntario, pero ha salido así, que es que la revista, al dar un poco de continuidad durante todo el año en las redes sociales de la revista, nos permiten captar que despierta interés entre nuestros lectores. Entonces, sí que ahí hay una parte de poder, por ejemplo, Series Noruegas, es un artículo que lo peta en Serializados. Hay mucha demanda de Series Noruegas. Nosotros a priori nunca lo hubiéramos dicho, pero hay mucha gente que le gustan estas series que vienen del frío. Pues siempre intentamos cuidar un poco la revista es digital, ¿no? La revista es digital. 100%. Sí. Y a partir de ahí nosotros también vemos qué series, cuando publicamos un contenido, totalmente lo petan por redes. Entonces ya ves qué tipo de público vas teniendo, y después también podemos jugar a la inversa. Es que cuando se acerca el festival y tenemos cosas, o sea, la programación la haces para una parte de la programación es para que la vea mucha gente. Hay otra parte que es que la gente quiere un poquito más y que busca rarezas. Hay otra parte, o sea, tienes que ir mirando que la programación sea un poco
poco para diferentes tipos de público, ¿no? Y por ejemplo este año que traíamos al exalcalde de Reykjavik, un humorista que se convirtió en político y ha hecho una serie sobre eso, pues era un personaje que la gente no conocía, pues si le contábamos la historia quizás sí, ¿no? Entonces el poder también del medio de comunicación es que vamos haciendo algunos artículos, vamos a una serie, vamos viendo qué tal es la reacción, para ir introduciendo que es una cosa pequeñita, ya sabemos que no va a ser llenar 450 butacas, pero que es un plus para gente que quiera un poquito más y que no se conforme con ver cosas más cotidianas. Bueno, esto sí que la revista nos ayuda mucho a encantar qué está haciendo, ¿no? Sí, y yo creo que ese es el mayor desafío, es llegar a nuevos públicos, ¿no? Porque salir del grupo de los cinéfilos y llegar al resto del público, porque no eso lo estamos haciendo con un proyecto educativo todo el año, que hacemos con las escuelas y después durante el festival trayendo las escuelas al festival, pero algo que siempre hicimos es que trabajamos con todas las edades, desde los 6 años hasta el universitario, pero incluso con los más nuevos siempre hacemos con las películas del festival, no haciendo una programación específica para más niños, pero sí trabajando estas películas desde un punto de vista en que pueda haber conexión. Y creemos que eso es importante para que... ¿Cómo lo trabajáis en conexión con quién? Es decir, ¿tenéis un proyecto educativo dentro del festival y cómo lo articuláis? Sí. Tenemos 12 sesiones direccionadas para escuelas en que hay 12 películas o 12 sesiones, porque puede ser una sesión de cortos. 12 películas que son mostradas para niños, aunque no son películas necesariamente de animación, no son películas necesariamente creadas para un público infantil, pero que hacemos como que alguna oficina o algo asociada, workshop asociada a esto para crear como que dinámicas. Por ejemplo, hemos estado trabajando todo el último año con cine indígena, con los niños, y lo que hacíamos era una gran parte de estos cines de videocarta, y lo que hacíamos era mostrar estas películas que tienen un propósito muy específico, de que los niños igual estaban después creando videocartas, así estaban trabajando así en relación con esos modos de hacer cine que no son direccionados para el niño, mucho menos el niño europeo, euroséptico, que sea. Y después igual es lo que estaba diciendo de las proyecciones fuera de Lisboa, porque el gran problema en Portugal es que haya cine fuera de Lisboa y Porto, porque hay cine clubes pero que no tienen casi programación todo el año, así que llevar estas películas que son películas que nunca van a estar en la tele o algo, y crear ahí un espacio de debate sobre ellas, igual nos parece una parte importante de esa formación. ¿Trabajáis también temas de formación desde Serializados? No, la verdad es que el tema de lo que hacemos mucho, se recuerdo una sesión que me gustó mucho este año, que era por la noche que teníamos una sala con todo de gente que había creado webseries y series, tenemos como un showcase de pilotos de ficción en un lado, y de 450 personas, que la media edad era 19-20, y en la otra sala tenemos un homenaje a una creadora que era el centenario, de María Belén Carmany, con Terribas y demás, y la media edad era 65 años. Y era magnífico ver en esas dos salas gente con el bastón y el tacataca saliendo de la sesión y viendo a los chicos chillar y tirar palomitas a la proyección, ¿no? Es como, el festival es muy variado y es muy chulo, ¿no? Y encontrar, hemos hecho encuestas este año para ver el perfil de edad y vemos que el nivel es más alto de lo que pensábamos y me detallaron más información y no. Y siempre hemos querido hacer cosas más con el tema de para gente más joven y demás, y sí que hay alguna gente que se llama Retina, que están haciendo colaboraciones para hacer como circuito con jóvenes y más en el aspecto de después crear debate acerca de eso, y me dieron una sesión que era un documental, pues más de debate y demás, pero sí que aún nos cuesta ese papel más formativo de captación de nuevo público, porque es un trabajo que creo que tiene que estar hecho durante todo el año, es una ambición, o sea, es un trabajo complicado.
Pues una última pregunta, y porque decidimos que esto iba a ser ágil y rápido, en 5 minutos 30 máximo cada una de las charlas. ¿Cómo veis vuestros formatos? Tienen puntos similares. Hay un punto de festival, hay un punto de reunión, hay un punto de descripción de, ¿no?, del programa. Tienen puntos distintos, ¿no?, en cómo lo afrontáis, en cómo habéis nacido, en cómo os dirigís a las audiencias y cómo controláis los contenidos. En 20 años, ¿cómo veis esto? Es decir, lo mismo que acabamos de hablar ahora, o 20, igual es demasiado. 10 años, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis alguna visión? ¿Tenéis algún tipo de objetivo? ¿O no? Si es no. Es que mira, o sea, no sé, hay un experimento que me gustaba que hicieron en el Festival de Rotterdam, que era la misma proyección que se hacía en Rotterdam en un momento. Había como 5 ciudades afines donde se hacía la misma proyección al mismo tiempo, y después el Q&A se hacía también en simultáneo buscando preguntas de los otros sitios. Una forma de... cruzadas. Exacto. Entonces era como, pues Sevilla está conectada, Barcelona también, con Rotterdam, y en este punto. Este punto futurista que dices, no sé si realmente... No futurista, más tecnológico, por más... No, pero sí que piensas un poco en cómo puede esto evolucionar con la tecnología, pero acabas viendo que el espectáculo en vivo acabas pesa mucho, porque además muchas veces hay muchas proyecciones que las puedes ver en tu casa, y el valor de tener una persona delante que es el creador de algo, o la experiencia de ir allí con un grupo de gente, acaba teniendo mucho peso en lo que son los festivales, y creo que esto es complicado y sorprende muchísimo. Sorprende un poco en festivales serios, ¿verdad? La serie es un concepto, ¿no?, de verla en casa, de, ¿no?, como muy particular, y verla en tu colega. Sorprende bastante que eso. Por eso también hacemos un festival que estamos orientados a traer gente que impacte la sesión, o sea, de creadores y demás, y también a descubrir series que no son del mainstream y que no tendrían distribución aquí. Entonces, si queréis este valor de o la ves ahora, o es complicado. Pero a mí me parece muy difícil esa pregunta, pero yo creo que hay dos cosas. Que, por un lado, me parece que hay una parte que no la podemos prever, porque tiene que ver con el presente, y que es la parte tecnológica. Bueno, por ejemplo, Top Gear en ese momento no tiene espacio para el virtual 360 grados. Bueno, quizá en 10 años eso tendrá que estar ahí, porque será a la parte del cine contemporáneo, o quizá no, quizá es un tonto feo y nada ocurre, no lo sé. Pero lo que desde ahora me parece, sin querer sonar conservador, es que en 10 años el festival pueda continuar a ser un lugar en el que puedes tener el cine contemporáneo en relación con la historia del cine, y que aún puedes ir a festivales de cine para ver una película de los años 30-40 en 35-16 milímetros, y que aún pueda haber ese lugar de preservación de los formatos y del acto de cine de la forma más tradicional, que es una sala llena de gente discutiendo algo que vio ahora en una sala expositora y está. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Quizá en 10 años estamos todos dentro de una cúpula haciendo cosas 360, o quizá que es el big frame que estamos intentando todos prever cuál es, qué es fail y qué no va a ser fail. Pues pasamos a la siguiente, gracias. ¿Sí? Y...